Venezuela es el mayor fracaso sistémico de la historia de América. 4 millones de gente que huye del hambre o que es asesinada, con los ocupas comunistas ocupándoles las casas y echándolos a los ribazos. Les disparan en las fronteras. Eso, Venezuela es el modelo. Bueno, pues Venezuela cuenta con un gang, porque esto ya no es un grupo, es una banda, es un gang de sicarios del narcorrégimen de Caracas, a la cabeza Zapatero. Las últimas noticias. Zapatero se reunió con la ministra de Exteriores antes de bajar a Caracas y reunirse con Maduro en pleno caso Delsi. Según ABC, el expresidente del gobierno mantuvo encuentros con Arantxa González Laya en febrero del año pasado. Mientras tanto, el chavismo acusa al opositor Leopoldo López de planear un ataque contra la Audiencia Nacional. El ministro chavista Jorge Rodríguez le manda este mensaje a Pedro Sánchez. ¿Qué le parece al gobierno del señor Pedro Sánchez que este señor, doble rueda, hablaba por teléfono de manera frecuente con Leopoldo López, estando Leopoldo López en la sede de la residencia del embajador español? Eso es una manera amistosa de tratarse entre dos gobiernos, entre dos pueblos, entre dos sedes diplomáticas. Este es el hermano de Delsi, Jorge Rodríguez. Yo cuento aquí en La Vuelta del Comunismo quién es Jorge Rodríguez, también quién es Delsi. Pero era más importante, es más importante. Él es el que le roba las elecciones a Capriles, luego chantajeado y convertido en una especie de guiñapo por Maduro, porque los regímenes comunistas son así. Han detenido a 1.500 opositores en Rusia, incluyendo a la señora de Navalny. Y a la señora del Navalny le han sacado fotos, o de su juventud, que se han inventado, de ella, pues desnuda, en fin, haciendo cosas, vaya usted a saber qué cosas, porque en la mente del KGB, ahora FSB, en la guerra de España, en EKVD, son los que despellejaron vivo a Andreu Nin. Pues ahí cabe todo lo que ustedes puedan imaginar, no es nada al lado de lo que cabe en la cabeza de un chequista soviético. Dicen que a lo mejor ha mandado telegrama Biden, lo cual es imposible porque Biden está muerto. Es una figura yacente, es una figura de cera. Pero este Jorge Rodríguez, yo cuento aquí cómo roba las elecciones. Este Jorge Rodríguez es el primero que utiliza, antes que la hermana, como todos los narcos de Colombia, que es de donde cogen, la costumbre de llevarse el dinero, el oro, la cocaína, en maletas, de usar siempre maletas. Todo empieza en Colombia, donde enterraban las maletas. Como les sobraba el dinero, enterraban las maletas. Porque es un narco régimen, es el régimen del narco. Y con ese régimen del narco tenemos nosotros las íntimas relaciones de que el abogado es Baltasar Garzón, el prescriptor ético de la primera cadena, el novio de la fiscal general del Estado, antes ministra de Justicia. Nunca, pero nunca, jamás, el narcotráfico internacional ha tenido tal poder en el gobierno de España. Y este sujeto, que yo cuento, cómo era el que estaba al lado del gorila cuando el famoso expropiese. Había un mercado en el centro de Caracas, yo lo conocí cuando estuve en Caracas, cuando aún había llegado el gorila. Había democracia, era un sitio donde para ir a cenar por las noches, bueno, no es que no había, es que si no llevas corbata te la prestaba el restaurante, había que cenar con corbata. Ahora vas en chándal o te fusilan. Bueno, pues este está al lado del gorila y ve en la plaza de Bolívar, había unos mercados. ¿De quién son esos? Pues es un comercio y tal. Expropiese. Total, que lo expropiaron todo. Había 800, casi 1000 familias que viven de eso. Entonces cuento cómo un año después quedaba nada. Por supuesto no habían cambiado nada. Simplemente pues habían arruinado lo que había. Eso es el comunismo. Y el alcalde, en ese momento de Caracas, era Jorge Rodríguez, que vive, por supuesto, en una supermansión que envidiarían los marqueses de Galapagar. Bueno, viven varios.